soy la chef Adalira Peinbert, soy la subdirectora de Instituto Arte Culinario Corona. Pues antes que nada, muchas gracias por acompañarnos aquí al evento. Pues es una copa estudiantil, es vanguardista, sin embargo, la mayoría de los equipos tiende a enfocarse a la cocina mexicana de vanguardia o a la nueva cocina. ¿Qué quiere decir? Tener lo tradicional, pero con los montajes modernos, ¿no? La verdad es que tenemos pues muy buenos jueces, jueces incluyendo a Guido Galia, que es peruano. Tenemos dividido totalmente las mesas, jueces para salado, o sea, para plato fuerte y entrada, y jueces para dulce, para postres, porque son criterios completamente diferentes, completamente distintos. Tenemos 18 escuelas compitiendo, vienen de toda la República, desde el norte hasta el sur. La verdad estamos muy orgullosos porque finalmente es un evento que es para impulsar la cocina, propiamente la cocina mexicana, y pues bueno, ha salido genial, ¿qué les puedo decir? Mucho trabajo, pero muy contentos todos. ¿Cómo ha visto usted hasta el momento la calidad o el nivel de los estudiantes? La verdad es que lo he visto en unas partes muy alto, pero en otras partes no tanto. Sin embargo, estoy sorprendida porque las escuelas del interior, como fue Oaxaca, Chiapas, traen un nivel maravilloso, cosa que antes no era. O sea, antes como que los niveles buenos estaban concentrados en la capital. Ahorita no. Ahorita ya esas escuelas empiezan a figurar fuerte y nos da muchísimo gusto porque finalmente pues somos mexicanos, ¿no? ¿Qué pasa con esto de los jueces que han sido un poco implacables con ellos, ¿no? Que les han dado críticas fuertes. Mire, el día de hoy se han estado muy duros los jueces, sin embargo, por la parte positiva es bueno para los chicos porque así se pueden enfrentar a cualquier juez sin temor y ya saben lo que piden. Yo como docente sí puedo decir que no se les debe de olvidar que es una copa estudiantil. No es una copa para profesionales, eso como que lo tienen que tener muy en cuenta. Por fortuna, los presidentes de jurado, tanto de dulce como de salado, que es la chef Marta Sánchez de dulce y el chef Guido Galia de salado, ambos son docentes. Entonces eso nos ayuda un poquito a bajarles. Exactamente, porque finalmente ellos se les entregan las calificaciones, se hacen los promedios, pero pues se hace un consenso y entre todos nivelan las calificaciones. Miren, hay chicos que sí salen muy tristes, sin embargo, pues es parte del oficio. A veces te van a tocar gente que te diga que está muy bueno, gente que te diga que no fue lo mejor y gente que te diga que está horrible. Entonces, los chicos finalmente ganan experiencia. Aquí ganan mucha experiencia y tablas para seguir continuando y llegar a lo mejor de lo mejor. ¿Cuáles son las expectativas de ustedes con este tipo de concursos? Subir el nivel, pero no el nivel como tal de Coronado, sino el nivel de México. Esa es nuestra inquietud, unir fuerzas, unir escuelas, restaurantes, para poder llevar la gastronomía mexicana y darle un nombre muy fuerte a nivel mundial. ¿Cuáles son los equipos que se perfilan en este momento para ser los ganadores? ¿O los más fuertes? Híjole, yo creo que está el de Chiapas, está uno de Oaxaca, uno de Coronado y el de Puebla no está mal. Yo creo que son los que pueden tener expectativas para primero, segundo, tercer lugar. Los premios están geniales. El primer lugar tiene un viaje con los viáticos para Perú, estudiar un mes en la escuela de Guido Galia. El segundo lugar para la Escuela Unión de Chefs en Argentina, 15 días. Y el tercer lugar, un viaje a Ensenada, Baja California, para estar en el restaurante del chef Benito Molina y trabajar con él.